Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TerraCraft con Archie y la Mouse. Bueno chicos, en el capítulo anterior hicimos más o menos una zonita de librerías. Yo no sé por qué tengo tanta casa y no la aprovecho, pero unas estanterías para pociones, que nos hicimos tres pociones del Witcher y están ahí arriba. En realidad hicimos más, pero las otras las gastamos en ver si podemos generar una pared. Una señora pared, hay unos bichos que no quiero que me maten a las criaturas aquí abajo. ¿Ven? ¿Dónde están los bichos? Es que me cago en todo, macho, déjamelo. Y me viene, me ataca a mí, cabrón. Voy a tener que ir a dormir. Allá hay un pum. Un pum, esto tiene saqueo. La he afilado. Voy a ver si me quedo con un corazón de creeper. Sería demasiada casualidad que me dé un corazón de creeper, ¿no? ¿Dónde está el creeper? Uy, mira, aquí está. Listo, muerto. No, no me dio. A ver este. Pero también necesito los niveles de experiencia. Así que, otro más que me da. Así que nada, me voy a ir a dormir. Y ahora nos vamos a la casa. Esperen que... A la mina. Esperen que lo que necesitaba también era... Primero matar a ese pájaro. Que lo veo muy enseñado con mis cultivos. Lo segundo... Ustedes dirán, ¿cuál de estos dos es más peligroso? Y sí, chicos, el que tiene la espada. Antes eran los zombies pequeños, pero... Mato este. Pero me estoy llenando de niveles de experiencia aquí abajo. Lo bueno de este pack de mods es que donde tú te chetes, ya no son difíciles de matar. Y donde no estés en la oscuridad más pétrea que exista, también. Posiblemente trate de restablecer comunicaciones con el encendido... Esperen. Sí, me puso en Nether Cipera porque seguramente se le ha cortado él también el internet. Tampoco sé si esto sale en cámara o no. ¿Qué hago cuando...? Es una duda que siempre tendré y nunca me podré quitar, porque soy tan tonto de no fijarme en un video justo ese momento. Vale, dejo todo esto aquí, esto no va. Lo que quiero hacer ahora es básicamente... irme a una mina, pero primero voy a ir a dibujar los símbolos que me reventaron en el capítulo anterior, los bichos. Necesitamos draconium para empezar. Primero dormir, antes que nada. Necesitamos draconium. Allá hay una enorme cantidad de lana. Sí, tienen razón, que podría ser el resto de mi casa de lana y destruir ese dirigible, pero no quiero destruirlo. ¿Por qué? Porque si encontramos una forma de que siga habiendo oscuridad y no se spawné el bicho asqueroso del Gru, podríamos hacer cosas bastante épicas. Me voy a hacer un pico, voy a regenerar el pico que tengo aquí. Me voy a hacer un pico de diamante. ¿Por qué? Porque si tenemos un pico, aunque sea que me salga con experiencia, con XP Boost, me va a venir bastante bien. Tengo 5 diamantes. Ah, no, tengo 60 y pico diamantes, ¿saben? Me voy a hacer un martillo con madera. No me habré gastado... No, aquí tengo madera. Qué importante siempre llevar madera a la mina. El pico que estoy buscando de hacer no se hace con 3, se hace con 5 diamantes. El draconium es muy difícil de encontrar, pero si atinamos a hacer las cosas justas en el momento indicado... Además tengo haste, tócate los cataplines por esta cosa. Igual voy a gastar más diamantes, ¿eh? Me acabo de hacer un casco de diamante por Tutati, ¿sabes? Ahí estamos. Ahí está el casco de diamante, y si yo hago así me sale este trululuz de diamante. Voy a dejar cosas en los inventarios por el momento. Necesito dejar... Esperen que me volvió a escribir. Llamada perdida, esperen. Ahí está, Snyder, bienvenido a un capítulo. ¿Snyder? Hola. Ahí está, dile ahora a los suscriptores, no seas... Hola, patitos. ¡No! Snyder, por favor. Vamos a tratar de hacer una cosa. ¿Podrías tratar de hacer Family Friendly un episodio? Hola, hijos de... ¡No! Chicos, Snyder no habla en serio, que después me vienen... ¿Sabes que hoy me escribió Mentira, uno...? Yo los quiero. Escucha, hoy me escribió un suscriptor en uno de los...
de los cosos, un comentario que decía Snyder, ¿no es viene siendo hora de que dejes los capítulos de la mouse y dejes de insultar tanto? Guiño, guiño y dos corchetes que no sé qué significa ese símbolo, pero bueno, ahí estamos. Y dejes de hacerle ese daño terrible a los capítulos de la mouse. Igual es la última vez que te invito, cabrón. Cabrón. Entre tú y los bichos estos que me destruyen, cada vez que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por cierto, chicos, el gallina de la mouse no quiere ir al Nether. Sí, sí, no es que... Mira, Nether. Yo hablo las cosas contigo para que después me hagas esto. ¿En serio? ¿En serio? Por el amor que te tengo... Acabas de decir... Es que lo acabo de decirle. No voy al Nether porque me parten la madre. Y él no me dijo, la Maos. Me dijo, primero, yo esta serie no la sigo. Importante. Acabe de aclarar que esta serie él no la sigue. Sin embargo, hay 7 personas que me encontré ayer a la noche, a las 2 de la mañana, que no había un arma despierta, pero sí habían suscriptores míos. Esos son suscriptores de fierro. Él no sabe, él no tiene en cuenta lo que a mí me hacen en el Nether. A mí no me matan en el Nether. A mí, yo entro y me descuartizan. ¿Sabes lo difícil que fue para mí encontrar arena de almas? En este Minecraft. Que entraba al Nether y era... Hola, ¿cómo te va? Hola, muy bien, Dos pasos, chau. Y eso que no viste al monstruo gigante, pero bueno. Y que espero yo tampoco tener que verlo otra vez. ¿Es Nether? Qué lindo, yo quiero verlo. Ah, por cierto, Nether pudo entrar. ¿Cómo te fue en el Minecraft, en el mapa de mi Gecko Dragón? Bien, explotado, digo, bien. No va a graduar absolutamente nada, simplemente entró para explotar el mapa, chicos, No, para ordenar el mapa. Ordenar, sí. Por cierto, la sala de cofres quedó más bonita. Bonita. Bonita como los cantos de mi hermana. ¿Qué? ¿Todo bien? Uy, guácala. ¿Qué? Uy. ¿Por qué tengo una plantita encima? ¿Qué dije? ¿Por qué dijiste guácala? ¿Qué se te pasó exactamente por la cabeza cuando yo hablé? No. Tú sabes que tengo un problema en este mapa, ¿no? Que cuando rompo piedra... aparecen unos bichos que se llaman Ganog, que son franceses, y tratan de matarme y destruyen todo a su alrededor cuando aparecen. El tema es que aparecen en lugares donde hay piedra, donde hay antorchas, y yo tengo instalado el mod del Gru aquí, y 1 + 1 = 2. Mis pelendengues están destrozados de tantas veces que me mató el Gru. Tengo un Ore de Enderman. Me va a permitir conseguir cabezas de Enderman. O un montón de porquería que no es ni medio normal. Pero ahí estamos. Yo estoy en me cago en mi suerte. Chibirín chinchín, chibirín bombón. Hace falta ponerme. Chicos, ahora vengo, Snyder, voy a cortar un poquito el video y ahora vengo. Ok. Penta de Carlos. Penta de Carlos. Penta de Carlos. Conectado el micro y estaba grabando. Qué bien, Nether, así siempre, De Carlos. Estás haciendo tarea, ¿no? No. Así te quiero, estudiando. Inteligente, como en la mouse. No creo. Vale. Si así como habla, dice que es inteligente. Eres medio huevón. Uy, uy, uy. ¿Qué estás estudiando? ¿Trigonometría, matemática, aritmética? Química. Sí sabes que mañana me toca evaluación de esto, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Felicidades, estudia. Si que tienes alguna duda, te la van a contestar los suscriptores. Yo ni loco. Si te digo, yo creo que la mayoría de tus suscriptores deben ser unos niños y por ahí no sabrán del tema. Ay, Snyder, no digas eso.
Sí, deben de saber. Yo me imagino que mis suscriptores son letrados. No tienen ni idea, letrados, que entienden letras, que saben, que están instruidos. Ay, ¿qué hice? Donde sean como tú. Hijo de puta. Vamos por mal camino, ¿eh? Me cago en todo, dice crashear puto Minecraft. Cago en su tío. ¿Por qué? Tú te veías los episodios de mi Harco Dragon, ¿no? Ahora me dice la mouse, no me abre y hay lugares a los de en donde ese Minecraft no se pueden tocar ni se puede entrar, ¿eh? ¿La sala del cofre no se puede entrar? Ah, no, en la sala del cofre sí, no sé qué te habrá pasado. Ahí, no sé. Acá madre, una pregunta. Que estoy en vida. Una pregunta, ¿por qué me crashea la sala del cofre? Vale, ¿esto qué es? Esto no. Esto sí. Todo lo que sean animales para la granja, como no se pueden multiplicar mucho mis animales porque a veces me toman y a veces no, prefiero yo agarrar lo que tengo que agarrar de la mina. Este bicho me meta en un lugar oscuro y me aparezca el gru. Ven aquí, listo. Otro venor fuera. Que al fin y al cabo esta cosa da hierro. Tenemos que encontrar un ore de Draconic Evolution. Yo esto no lo veo muy viable por dos factores. Primero, no he encontrado un ore de ese mod en todo lo que llevo de serie. Segundo, donde me vaya del mapa, del lugar donde tengo que ir, me las voy a ver bastante peliagudas. No, igual en toda esta zona puedo seguir mineando sin ningún problema. El tema no es irme a los lugares que están extrañamente inexplorados, como por ejemplo viene siendo este de aquí, este de aquí, porque esos lugares crasean. Indudablemente hay una dungeon que se genera, se ve bastante en el mapa, que crasea. Pero hay un mapa, una vez en un testeo, que me he recorrido muchos más bloques y no craseaba. El tema es que no me puedo llevar la casa de un mapa al otro. ¿Por qué? Porque crasea. Eso es lo entretenido de mis mapas, chicos. Que no sabes si se van a poder jugar o no. Vale, saco palos, madera. Tiro esto. Otra de las cosas buenas del Ney, que yo siempre me lo pongo para tirar porquería. Exacto. ¿Tú lo usas así, el Ney? No. Bueno, el Ney, amigos míos, es el basurero de todo Minecraftero que se respete. ¿Puedo preguntar varias cosas? Dime. La primera, ¿sigues engripado? ¿Por qué no te tomas un tecito? Ay, qué rico. No, qué asco. La segunda, Snyder, ¿cuánto has estudiado para el examen de mañana? Mierda. Sí, me lo imaginé, porque entre jugar al LOL. Y eso, amigo mío. ¡Salud! ¡Gol! Ay, la chaqueta se llenó de moco. ¿Necesitas ayuda en algo? Mira, podemos hacer esto, un video repaso. Un papel higiénico. Bueno. ¿Tienes? No, justamente. Ah, sí, mira, tengo uno encima del escritorio, porque hay un papel higiénico encima de mi escritorio. ¡Baja! Snyder no. Chicos, tienen que entender una cosa. Cuando yo le digo a Snyder family friendly, se imagina una familia alrededor de una mesa insultándose entre todos. ¿Qué son esos family friendly? ¿Qué cabrón? Che, los goles estos sí valieron pito. Snyder, por favor. Ay, perdón. Eso no es family friendly. Bueno, valieron un chascazo. ¿Te crees que me acaban de dar unas botas de cota de malla con protección contra a pastar? ¿Sabes que me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Que las cosas que tú le dejaste, digamos, a los suscriptores en el mapa, ¿cómo se llama esto? Se crasean, se buguean. No, no se buguean ni se crasean, yo las borré todas. Como rompí cofres que habían, tontamente, por decirlo así, family friendly. Entonces igual entraste en creativo. Sí. Sácate las cosas con el creativo.
Sí, ¿cómo se lleva la espada que parecía un... que te hacía elevar? La espada de Céfiro. Con C, ¿eh? Donde llegas a escribir Céfiro con S, te mato. Uy, ¿esto qué es? Nether, no sé si llegué a una dungeon, pero hay un cofre rodeado de lava, con bichos de lava alrededor. Igual, ¿de qué no? De esta... es por patatas. Esto es una... Nada. Esto es una dungeon, spawn, lugar de no muertes. Parece. Ah, y hay más de esos bichos por aquí, qué bien. ¿De qué mod es? ¿Qué cosa? De Soundcraft base. Uy, casi me caigo en lava. Igual seré muy fuerte, pero no estoy todavía para nadar en lava, ¿sabes? ¿Y tú qué me cuentas? Ah, por cierto, se me están acabando, me queda un episodio nada más de Conquistadores de Logros. O sea, me está tratando de decir, chicos, por favor, Snyder, abre el server y vete acá para al menos estés decolado en la grabación. No. Es básicamente para avisarte para mañana que cuando termines el examen, veamos que te haya ido bien con tu madre. Mira, Maricruz se conectó. Recién ahí vamos a fijarnos de grabar. ¿Escuchó, señora? No, su hijo por el mal lado. No. Sí. Yo creo que chicos hoy se graba. Yo creo que chicos en Nether necesita aprobar ese examen por dos cosas. Porque si no, le va a quedar el culo rojo y después voy a tener una señora diciéndome a mí. ¡Hala, una escopeta! Cubito de lava. Voy a tener una señora diciéndome a mí, tu hijo no estudia, mi hijo no estudia por tu culpa. Y yo le digo, señora, con el más grande de los respetos que le puedo tener a una señora que vive en otro país, que no conozco y que de extraña procedencia porque yo solo escucho una voz detrás de la computadora. Señora, ¿usted se da cuenta que yo le mandé cosas a su hijo para que estudie? Y ella me dice, ¿le mandaste en serio? Sí, ¿y en Eder no le mostraste a tu madre? No, y ahí termino la conversación. Yo no sé si le han dado pataletas, ese día se cortó la llamada. Yo no sé si le han dado una sarta de pataletas o si me usó a mí como excusa para algo sombrío, macabro y oscuro. Sombrío y macabro, mi cabrón. Alá, me la están poniendo. Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué lindo. Che, aquí tiene que haber un spawn de enemigos por todo lo que te cueste creer. Che, macho, ¿de dónde salían tantos bichos? Madre mía. Lo mismo. Gracias a Dios esta serie no la grabé yo con él porque si no me enfocaron en espadas, ¿o qué? Nada. Che, macho, yo quiero esos sables láser. ¿Dónde se consiguen? Que me invocó un espadazo y me dejó todo duro. Digo, en el sentido de me mató. No en el otro sentido. Oso, no es family friendly, chicos, yo usted no le pagaría. Sí, eso es family friendly y a mí nadie me paga. Si quieren pagar, o sea, si quieren pagar yo no tengo ningún problema, ¿eh? Puedo hacerme el primer spawn, Snyder. Chico le está diciendo que sí, por favor, le dona porque es por... ¿Me encanto el pico o me hago el primer spawn de enemigos? Antes del pico. Con dos. Chicos, ustedes lo escucharon, ¿eh? Si llega a salir un chusco en el pisco, en el martillo, que es casi lo más seguro, la culpa la tiene Snyder, Galvanice Clautus. Ey. Ah, por cierto, en este pack de texturas salen nombres de hechizos. Escucha. Other Imbue Darkness Cold, The Curse of the Cube y Galvanice Clautus Sixi. Me agarré los... Y el inglés. Eficiencia 4 en un mazo. Yo esperaba que me diera. ¡Sí! Mejor encantamiento. Sí. Yo esperaba algo como XP Boost o... Si mañana no me ven en el canal fue porque la mano me partió la mano. ¿Eh? ¿A ti? No, a mí no. ¿Qué? Dios mío. Después de que termine de grabar. Ahora después de que termine de grabar te explico. No, todavía no. ¿Qué? No paré de grabar en ningún momento, ¿eh? Sí,
Sí, vale. Dios mío. Eso es Nether, es el porqué yo no... Yo trato de grabar cuando mi madre no está en la casa. O cuando no hay nadie en la casa. ¿Sabes? Que no sabes cuándo te viene primero, te viene a preguntar una estupidez. Y lo que le digo. No. Se lo digo en la cara. Que lo que me viene a preguntar es una estupidez. O ve que yo me estoy quejando. Yo te dije en algún momento, Nether, tengo hambre. Hoy. Sí. Vale. ¿Puedo preguntar por qué hay un hueco al lado de mi casa? Ah, no, Mitch, yo primero que porque no lo había abierto el chino. Ah, sí, eso. Y después cuando abrió, me fue a comprar. Se va a chillar como una arena. Señora, no hizo nada, ¿eh? Que ese señora que yo lo estuve custodiando no hizo absolutamente nada. Ah. Pásame con tu madre que tenemos que hablar. Tú silencio, tú cállate y haz tu episodio. Sí, sí, hago mi episodio, pero señor. ¿Quieres que no sea Family Friendly? No, me callo. Señora, hizo toda la tarea de hoy. Mira la mao. No te la juegues, que te va a caer una que te puede. Vale, me callo la boca. Yo estoy buscando una mina en donde no tendría que... ¿Por qué? Es que me harté de tu mapa. ¿Lo volaste en mil pedazos? Ey, chicos, que no... Ah, ponte la del Project D, que se explota de lo lindo. Sí, cierto. ¿Vieron? La voz es bueno incluso para acabar las leyendas. ¿Qué leyendas? Papá más feo que yo. ¿Qué leches? ¿No lo escuchaste, papá? ¿Estos son lepismas? Ah, sí, son lepismas. Me acaban de bajar los FPS de una forma bastante épica. Ni la experiencia, ¿tiene frío? Nah, tengo pues vas a tener más cuando te dejen durmiendo afuera después de reprobar la materia. Y es que hay que pedirle hogar. ¿Eh? Ni se te ocurra venirte para Argentina por un techo, Que ni se te ocurra. Chicos, prontamente ir a Argentina. Sí, va a tener que ir a golpear la puerta de los albergues transitorios a ver si lo dejan entrar. Y a estudiar un poquito también. Ah, estudiar también. Y que allá, uff. ¿Allá? ¿Estudia? ¿Eso se come? Uy, la vamos, se está haciendo ganar una. Una pequeña. Después se vengan el LOL, no me deja ni una aquí. Hablando de LOL, chicos, hoy le metí una santa puñetera de palo. Tenemos que ver de jugar y se más metió partidas. Una santa puñetera de palos, chicos, con el Yasuo, que es un man super humano. Yo veo a la gente que lo usa y la saca, la hace volar, no sé qué le hace a los enemigos, que los revienta. ¿Cómo se llama la dinamita? Hoy probé al personaje en una partida 5 contra 5, chicos, ¿cómo se llaman esas partidas nuevas? El nombre no lo sé, pero son bueno, partidas rápidas. Claro, partidas donde no te consumen maná. O sea, no hay como... Es más rápido tener otra vez la habilidad como tal. Vale, no hay tiempos de enfriamiento. Tener más plata y así, o sea, es más rápida las partidas. Exacto. Cuando lo matan a uno sale más rápido, no se demora como en las otras. Vale, eso. Bueno, resulta que Yasuo no usa maná primero. Usa algo que se llama correr, y después de que corres, usa la habilidad. Y recargar. Eso. Y no sé qué corno estaba pasando, que el personaje no solo no se me da bien, sino que se me da tan mal que doy risa y tristeza al mismo tiempo, ¿eh? Le partió la madre el Brad. Al final había una tortuga que yo me la había agarrada, que las 4 kills la conseguí de la tortuga esa. Pero me terminó de reventando la tortuga. Y hay un temita que yo no entiendo bien, porque dicen, ármate con esto. Me cuesta horrores conseguir dinero. Chicos, a él todos los personajes le cuestan la vida y media. O sea, chicos,
No se dan a la idea de cómo le va a costar pagada, armarse en un momentico, mientras que yo me puedo armar y me puedo mediar y gano la partida. El maestro G te mete selva. Y el maestro G ni la Tristana, a mí no me vengas con Tonterías las mismas, porque tú hace cuánto que juegas con los mismos personajes. Yo pruebo personajes todos los días. Acabo de buguearme el mapa, ¿no? La piscina de las ballenas estas gordas. Es Willy y Vegeta, que les puse esos nombres. Willy y Vegeta que murieron más. ¿Qué? Ya murieron, putas ballenas más feas. Y sí, se acabó el Minecraft para ellos. En todos los sentidos, ¿eh? Sí, digamos que sí. Ese era el último vestigio de Vegeta y Willy juntos. A ver, escuela, escuela querida, venga para acá, escuela. Les voy a meter una sonda de palo. Como que estás explotándome parte por parte, ¿no? Uy, unas ganas de explotar todo que te caga. Lo peor de todo es que es cero la... Uy, salga. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no tratas de hacerte un survival con el... ¿Es Nether? Acaba de eructar. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Es Nether? Los huevos me vas a contestar, ¿no? Me cago en el... Sí. Nether, trata de entrar en una dungeon. Vas a decir, ojalá no le hubiese explotado las cosas a la mouse. Hacer tu presentación creativa. ¿Qué es esto? Gas ore. Ores de gases, Snyder. ¿Escuchaste? Tengo ores de gases. Hola, la escuela. Lo tuyo lo tengo de oro. ¿Y qué? Cayó más rápido que... Tú no sabes ni qué había en esa casa, ¿no? Me está cargando el mapa, la contaminación del Soundcraft. Contaminación. Uy. Igual no sé por qué digo hoy, si a ti no te importa mucho ese mapa, digo. Pero bueno, ahí está. Me importó. ¿Eh? Nunca me... Bueno, como ella. Ella contigo. No. Nunca le importaste. Es contigo. ¿Qué? Nadie te importa. No se te escucha, se te corta. No te escucho. Nadie te quiere. No te escucho. Cállate porque no te escucho. Madre mía, chicos, si vieran las historias que me contaba. Como no me escucha, pues la verdad, chicos, es que lo dejó la novia, nunca lo quiso. No, en realidad nunca le conté eso, pero bueno. No. Nether, cuando nos veamos tú y yo... ¿Qué dijo? No, en serio, ahora sí no te escucho, ¿eh? No quiero la pija azul. No, no te escuché, en serio, ¿eh? Lo último que dijiste. Ay, nunca lo quisieron. Porque era mala gente con las mujeres. Sí, yo justamente con las mujeres. No. ¿Vale? Yo sé quién camionista. ¿Cabrón? ¿Por qué le pusiste cabrón a un gato? ¿Sabes lo que me costó amestrar a ese bicho? Creo que de todos los bichos que están ahí adentro, ese es el que más tirria me dio. ¿Portal qué? ¡Hala! ¿Es un portal con madera? Tócate los dos. ¿Madera? ¿Cómo madera? ¿Qué estás hablando? No sé. Es un portal del Enchanted Portals. Esos son portales para trasladarse dentro de la casa. Que nunca me tomé el tiempo para darles energía, pero bueno. ¡Hala, chicos! ¿Qué es que Luis hoy en su... ¿Qué leche? ¡Ah, en la piedra base! ¡Dios mío! ¿Nether? La piedra base de este pack de texturas mola que te cagas, ¿eh? Que te suena la nariz también, no sé. Uy, macho. Si sigo así, no volveré a YouTube, no volveré a nada. No volverás, ya sabemos que no volverás. No volverás a tocar como Miko. ¿Quién era Miko? Una chimpancé. La novia de la voz. ¿Eh? Acabo de llamar. El Nether, ¿dónde ve esto? Una damisela. Y se le ocurre pasar por tu país. Le pasa la dirección. Uf.
Primero, vas a decir la mano que te comías tú, y segundo, la mouse, ¿cómo hacías para evitarla, sabes? Y yo te voy a decir secreto en Tampa y se va a escuchar. La mouse, por favor, dime que tengo un cuchillo en el cuello. Todos hemos pasado. En realidad yo pasé por esa experiencia varias veces. Chicos, ¿sí? Ahí le está pegando por no estudiar, ¿eh? Ojo. No, está mentiroso. Hombre de negocios, el que necesite, habla mi escritura. Chicos, lo despidieron sus padres, ¿eh? Ojo, el hombre de negocios. El hombre de negocios, chaval. Bueno, chicos, hasta aquí se ha pasado el episodio. El siguiente episodio también lo pasaré dentro de la mina, sin Snyder, porque Snyder... Sumar no suma, restar, uff, no se dan una idea. Pero bueno, ahí está el chaval. No, muy poco. Nos vemos en el siguiente video de TerraraCraft con Archie y la mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. No se te escucha. Chao, chao.